Vamos con noticias también algo positivas, porque por ejemplo los laboratorios de análisis médicos se han tenido que reinventar con este tema de la pandemia. Este es el caso de SciLab Solution in Diagnostic, que a pesar de la complicada situación por el COVID-19, ellos implementaron iniciativas para brindar un mejor servicio y aportar en la generación de estadísticas de contagios del virus para tratar de frenar su propagación. Vamos a ver la siguiente nota. Yo creo que son desafíos cumplidos. Así califica el gerente general de SciLab, Santiago Aguirre, la gestión de este laboratorio de referencia con casi 20 años en el mercado ecuatoriano tras la emergencia sanitaria por el COVID-19. Él asegura que estuvieron preparados. Yo con mi equipo de trabajo les decía, nosotros podemos ir al futuro. Solo basta comprender la televisión, ver las noticias, ver lo que está pasando en los otros países y de alguna manera podemos irnos anticipando un poquito mejor a lo que va a pasar acá. Nos tocó reinventarnos sin dormir, pero era la única forma de dar frente. Y eso lo único que evidencia es la capacidad que tiene una empresa al cambio. Por eso, a pesar de SciLab haber facilitado la gestión de tomas de pruebas a nivel nacional durante el pico de la pandemia en nuestro país, su principal actividad es el procesamiento y se encuentra acreditado por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada. No somos un laboratorio que distribuya pruebas, que venda pruebas. Nosotros somos un laboratorio que ofrece servicios de diagnóstico en medicina de laboratorio. El respaldo de este laboratorio radica en formar parte de una estructura multinacional que permite atender cualquier necesidad diagnóstica. Hemos ido incrementando nuestra capacidad. Cuando comenzó la pandemia, procesábamos alrededor de 300 a 500 muestras diarias. Ahora estamos alrededor de 1.300. Y esperamos, con la ampliación que estamos haciendo de nuestras áreas y de instrumentación, alcanzar la capacidad de poder procesar 2.000 muestras al día. Cuando teníamos alta demanda podíamos tener tiempos de respuesta de hasta 72 horas, ahora estamos dentro de las 48 horas. Por ese motivo, el estar cercanos a la generación de información a través del procesamiento de pruebas les ha hecho entender que su realización es una prioridad e incluso a manera de responsabilidad social y vinculación con la colectividad, han generado proyectos para incentivar a la población a realizárselas. Por ejemplo, durante todo el mes de julio, en 3 centros comerciales de la ciudad capital están operativos los denominados drive-thru o estaciones en las que se realizan los test en el auto a precios asequibles. Entre más el laboratorio pueda aumentar su capacidad, entre más podamos detectar pacientes a tiempo, eso evita futuros contagios. SciLab mantiene protocolos estrictos que se fortalecieron a raíz de esta pandemia. Estos garantizan total asepsia en cada proceso, protección para sus empleados e incluso en sus instalaciones, pues al igual que otros establecimientos, también destinaron una inversión a la planificación de medidas de bioseguridad y distanciamiento para evitar la propagación del COVID-19. En Quito informó María Mercedes Granda.